Piso, ¿va? Va. Excelente tarde, amigos, desde la Arena San José. Acabamos de terminar la tercera lucha. Coquinero, estamos complacidos, estamos... Pues muy felices y contentos porque la lucha estuvo a todo dar. Hubo de todo, creo que se dieron hasta con los dientes. Y pues, ¿qué más te digo? Prácticamente, ya lo vieron. Nuevamente pedimos a los programadores, nos ponen a la Gilbertona, nos ponen al AVE, nos ponen esa pinche cara de niña, la niña maravilla. ¿Esos qué? ¿Esos qué? Ahora, en entrevistas pasadas contigo, ya estuve viendo, ya ese mugroso chamaco andaba pidiendo retos de calidad, gente de calidad. Y venimos y ve, lo humillamos. ¿Para qué? Mejor que se ponga a entrenar, pinche chamaco. ¿Y saben qué es lo peor? Que el pinche chamaco ya se fue. ¿Dónde está? ¿Y saben qué pasa? Les tuvo miedo. Sus profesores son muy buenos. No hay profesores malos, hay alumnos malos. Y él es uno. Pero me da gusto que por primera vez Infarto supo lo que es el bando rudo. Hasta que sentó cabeza. Y ya, y Sil se pasó de lanza, ¿eh? Mira, Rodríguez. Mande. Yo había pedido compañeros, porque no sabían ni quién iba a traicionar. Es cierto que los del Becerro Verde, mira, vinieron y me apoyaron al 100. Gracias a ellos, nos llevamos el triunfo. Y el chamaco maravilla, carajo, no puede con uno. Señor, usted brilló más de rudo, ¿eh? Brilló un chingo, brilló alto, ¿eh? Pero estuvimos diciendo, Goliat, le mandamos mensajes, WhatsApp, le dijimos, estás equivocado, Infarto, tú no eres técnico, y mira... Por fin recapacité, nos hizo caso. Estamos en vivo. Y de una vez te voy a decir algo. ¡Cálmese, marchatita! Ese Omeguita, ¿quiere rodar con los grandes? Que se ponga a entrenar. Nos vemos en 10 años a ver si eres la mitad de lo mejor de luchador que somos nosotros tres. Así que esperamos verte próximamente y vamos a humillar. No importa si es chico, grande, exótico, traiga. Somos incluyentes porque es la nueva lucha libre para todos. Eso, no importa que sea hombre, mujer o cosa. Lo vuelvo a repetir. Exijo una oportunidad por el campeonato. Me la merezco. He dado grandes actuaciones y me merezco una oportunidad por el campeonato de la Arena San José. Así es, caballero Infarto. Claro, mira, aquí las puertas abiertas están para todo el que venga a probarse. Solamente que tienen que pasar primero por la aduana. Sí, ya fue esa, sí. Ya les dije, Infarto hay todavía, hay para mucho. Y tienen que brincar esa bardota primero. Pues claro, eso es. No es caballero fácil. Que diga a Cerberus. Pues nada, que volea, nuevamente agradecerte que viste, nuevamente que vinimos a humillar y estuvimos con todo. Y ya saben que donde estemos nosotros tres, vamos a dar lo mejor de nosotros. Estamos a grandes amigos desde la Arena San José en esta tarde. Una tarde chida, una tarde fresca, gracias a Dios nos llovió. Y terminando esta tercera lucha, que liberas Caballero Negro, Infarto Cerberus. Un saludo que le quieran mandar a su afición, por favor. Claro que sí, a todas mis seguidoras, todos mis amigos. Aquí está Infarto, dando el 100 por ellos. Eso, caballero. Así es, como lo dice Infarto. Hoy, los caballeros más perros se acoplaron con la aduana más difícil de la Arena San José. ¿Y por qué no pensar también en unirlo a los caballeros más perros? Eso. Un buen elemento. Porque esto, esto cuando estemos juntos, seremos los caballeros más perros, pero será la aduana más perra. Eso. ¡Bravo! Quisieran con eso. ¡Bravo! Gracias.